Hola, queridísima familia, ¿cómo están? Aquí estamos en esta mañana, pues nuevamente con un bebedito más. Y pues muchos estaban comentando en el video de cuando fuimos a buscar Chilolo que no hallamos. Bueno, saluditos para usted también, ¿verdad? Que se estuvo reportando en ese videito. Ahorita pues venimos acá nuevamente con otro y por acá lo que tenemos son, miren, costillitas y alitas, miren. Así es que, ¿qué es lo que va a preparar con estas costillitas? Bueno, primeramente, buenos días a todos los que nos ven, ¿verdad? Aquí pues vamos a hacer una comidita de alitas. Y estas son las alitas y estas son las costillitas. Pueden decir por qué tiene pedacitos de costilla. Bueno, lo tengo porque eso es lo que me sale de lo que compro de pollo para mi sándwich. Para esos sándwiches. Entonces vengo yo, saco la pechuga y alzo las costillitas, ¿va? Para hacer una comidita ya cuando tengo unos pedacitos para que alcancen para todos. Entonces vamos a hacer esta comidita, pero sudadita. Vaya. Sudadita para que también usted coma también así, ¿verdad? Porque hoy lo que estoy haciendo, no estoy consumiendo cebolla para que usted no le haga daño. Vaya. Mejor consumo más ajo. Ajo. Y se ha fijado que la Dicen que comida el con ajo es bueno. ajo, pues yo la siento más sabrosa. Siempre le echaba, pero no mucho, no que poquito, pero hoy le estoy echando más ajito y me queda la comida bien con un sabor delicioso. Sí, claro. Y entonces, pero a mí me gusta quitarle las puntitas de las alas. Para que ya no huelen. Para que no huelen, para que se queden quietas en la olla. Vaya. Y pues esto vamos a hacer de almuerzo ahora. ¿Verdad? Para. No hacemos sopita porque hace poco hicimos sopita, ¿verdad? Sí. Así que miren, Vamos a por hacer aquí mejor pues sudadito. se van a preparar unas alitas. Unas alitas con costillita a sudadita, Sudaditas, sí. guisada es una cosa y sudada es Guisada es otra, ¿verdad? una y guisada es una y sudada son otras. Vaya. Guisada lo que tiene que llevan salsa. Uno hace la salsita natural, ¿verdad? No Sí, natura. Sí hay natura, sí, pero sí. esa ya viene solo para echárselo y prepararlo. Pero a mí me gusta hacer la salsa natural. Natural, Pero cabal. por ahorita no vamos a usar salsa, no que vamos a usar solo tomatito, olor y un poquito de consomé y ajito. Vaya, Ajito sí así va a estar que. constante. Falta que se despegue. Son nuquitas, pero vamos a dejar que se despegue. Nos vamos a echar en un poquito de agua caliente para que se. Una agua a temperatura para que se vayan descongelando. Entonces ya me va a venir la papa para prepararla. Porque ahorita la papa solo zanahoria tengo. Sí. Pero ya la tengo peladita. Así Después la es. voy a pedaciar. Bueno, Así es así que. que pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes y como les dije, pues allí, por cierto, saluditos a Patricia Valdivieso, que fue la primera que se reportó en el videito que le estábamos Ah, haciendo ayer. bendiciones, hermana. Ella dijo muchas gracias por los saludos y las bendiciones que me desean. Pues sí, realmente lo hacemos de todo aprecio y todo cariño. Aunque no le conocemos en persona, pero yo sé que muy pronto o algún día, primero Dios, pues los vamos a conocer, ¿verdad? Así que pues esperamos en Dios conocerlos muy pronto. Ese es nuestro deseo siempre. Y saludos para todos los que siempre nos están viendo en cada uno de los videos, ¿verdad? Así es que Así es. ahorita, ¿qué es lo que más vamos a hacer? ¿O a esperar algo? Pues ahorita vamos a esperar que venga la papa, ¿verdad? Para seguir arreglando esto, porque ahorita me la andan trayendo. Bueno, así es que como les decimos, ¿verdad? Saludos a todos que se reportaban cuando andábamos buscando a Don Chilolo y no lo Y nos encontramos. encontramos, pero ya se había pasado. Ya no estaba a punto de comer, porque se tiene que estar la puntita
tiernita. Sí, y cabal. Y el bejuco que enrolla hasta bejuco. Sí, ya cabal. Ya no se puede comer. Y el bejuco del oroco sí se puede comer, ¿verdad? Sí. Se corta el bejuco y se hace yagualito y se puede hacer en alguashta. Exactamente. O en pinol, como le llaman. Pinol es de maíz tostado, pero no bien molido. Eso lo hacía mi mamá, el oroco, días del oroco con pinol, en pinol, y ahí queda bueno. Sí, pero queda bien. Aquí nunca rico. Lo han comido, porque sí, cabal. Nunca lo hemos hecho. Nunca, cabal. ¿Verdad? Pero es que mire que realmente, por ejemplo, ahorita ya que empezó a llover, uno puede conseguir cualquier cosita de monte, por decirlo así, para hacer su sopa, ¿verdad? Sí. Y hay verdolaga también, ¿verdad? Ya va a empezar a salir. Sí, pero ya nace la verdolaga. Nace. Y es buena también. Lo que hoy no comimos y no preparamos son las mutas o motates, como lo dicen unos. Hoy no los preparamos este año, pero siempre, ¿verdad? Si ustedes quieren prepararlo, pues ahí en nuestro canal encuentran también la receta, cómo se preparan las famosas mutas, ¿verdad? Sí, porque hay quienes les gusta solo sancochada. Hay quienes que les gusta con huevo y hay quienes que les gusta solo fritas con tomate, cebolla y chile. Así es. De todas formas sale bueno, ¿verdad? Ajá. Pero como allí depende. ¿Verdad? Depende, cabal. Así es que hay ocasiones en que también muchos lo hacían. Bueno, yo en parte lo hacía asada, así la ponía en la brasa. Ajá. Y ya se despenicaba, le voy a decir, las penquitas se iban comiendo. Esa era otra opción, cómo se podían hacer, ¿verdad? A mi mamá le gustaban asadas y a mi papá. Asadas. Nosotros nos hacían con huevo. Con huevito ya picadita. Sí. Sí, es que realmente todo es bueno, depende cómo usted lo prepare y cómo a su gusto también usted lo desea cocinar. Porque cada quien tiene gustos diferentes para la cocina, ¿verdad? Así es. Así que nosotros siempre les decimos a todos los que nos están viendo saludos especiales. Gracias a ustedes que se están reportando también. Muchas bendiciones. Gracias a los que están siempre, Dios siempre allí. Siempre mandando los saludos para tía Blanca, que dicen que ahora sí la están viendo frecuentemente en los videos. Van a estar viendo. Así que pues ahí están, ¿verdad? Ahora pues así como... Gracias por apoyarme. Así que sí, así como ustedes estaban pidiendo a tía Blanca, ahora nosotros les pedimos que nos ayuden, ¿verdad? Con ese like, que nos dejen ahí su comentario desde donde ustedes nos están reportando, para que pues también nosotros, ¿verdad? Allí día con día y los conociendo a través de los mensajes y pues así interactuar de esa manera, ¿verdad? Luego pues nosotros les decimos que vamos a estar tratando la manera siempre de subir videitos, ¿verdad? De todo lo que nosotros hacemos en este lugar, ¿verdad? Hasta, como decía alguien, desde cuando se levantan hasta cuando se acuestan, pero la intención es que estén en los videos. Ahora bien, hay momentos en que realmente no se puede, pero tratamos la manera de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Sí, así que nosotros acá esperando las papitas para que sigamos con el proceso de las alitas sudaditas. Bueno, aquí están ya las papitas. Las papitas vamos a pelarlas, ¿verdad? Y mandé a traer otra bolsa de menudo para que nos alcance. Sí. Bueno, miren, aquí tenemos las papitas ya. Ahora traemos también otras bolsitas de menudo, como decía tía Blanca ahí. Para hacer un solo para el almuerzo. Por eso vamos a dejar, como ya les enseñé cómo hacer uno los limpios. Hay zancudos, tía Blanca. Hombre, hoy en esta temporada se han aumentado los zancudos. Hoy sí está un gran zancudero bárbaro. Sí. Solo poniendo una voladita de aután se merman. Sí. Pero terminando así empiezo otra vez el gran. Sí, es cierto, mira. Usted debía de poner y cerrar. Ah, sí. Así dice que se van. Eso y en la noche se abre. Sí, cabal. Pero a veces como uno entra, va y sale. Sí. No puede estar No puede estar adentro ahí uno. No puede estar uno adentro, aunque a veces yo así me toca estar en la noche
pero siento que me agarra un poco dolor de cabeza. Sí, como es fuerte el voladito. Mucho zancudo. Sí. Bueno, así que nos vamos a seguir viendo en la otra parte del videito donde estamos preparando unas alitas con costillita sudaditas. Vamos a vernos en la siguiente parte del video. Bendiciones.